el Indian Pacific recorre Australia de Sydney a Perth, del Pacífico al Índico. Más de 4.000 kilómetros a través de un país desmedido en casi todo. Sydney es una de las más bellas y modernas ciudades del planeta. Ascenderemos a lo más alto de su famoso puente para obtener el mejor punto de vista de otro emblemático edificio. El Opera House. Cruzaremos las montañas azules antes de llegar a Adelaida, donde la curiosa tripulación del tren nos enseñará algo sobre los deportes locales. Atravesaremos kilómetros y kilómetros de desierto por las vastas llanuras de Nullarbor. El delicado ecosistema australiano nos contará sus secretos. Y finalmente Perth, en el Océano Índico. Después de tanto desierto, nos vendrá bien algo de esparcimiento y un chapuzón en sus espectaculares playas, donde podemos aprovechar y practicar un poco de surf. ¿Les apetece? Nuestro viaje comienza en Sydney, llamada la ciudad de la alegría. Vital y cosmopolita, es la ciudad más grande de Australia con 4 millones de habitantes. A finales del siglo XIX, arribó aquí el capitán Cook con un grupo de convictos de las atestadas cárceles inglesas. El barrio de Rocks fue donde se asentaron los convictos. Y donde había casuchas, ahora hay joyerías y exclusivas tiendas. El centro de la ciudad está comunicado por un moderno y cómodo monorail. Comunica el área donde se ubican los grandes rascacielos de oficinas y zonas comerciales. El monorail es el símbolo de la nueva ciudad que surgió a raíz de los Juegos Olímpicos de 2004. Este evento situó a Sydney en el siglo XXI. Ahora es una ciudad moderna, eficiente y ecológica. El Indian Pacific sale de la estación de Sydney llamada Sydney Terminal. La tripulación del tren nos da la bienvenida de una forma muy original. Ahí viene Cocodrilo Dundee. Muy bien, señoras y señores, mi nombre es Josh Engelar y les voy a presentar a parte de nuestra tripulación del tren, Mr. Johnny Rickley. Approximately 1 hour duration and includes a visit to the Royal Flying Doctor Service.
Estamos en el Indian Pacific, el tren. El Indian Pacific viaja de Sydney hasta Perth. El viaje dura 3 días, 3 noches, y en el camino para en Adelaida. Es una bonita forma de conocer Australia. Llevo viajando 3 meses. Comencé en Sydney y voy a cruzar hasta Perth, echando un vistazo al sur de Australia durante unos días. Creo que es un gran país, de verdad, creo que es fantástico. Es una pena que esté tan lejos. Y la mejor experiencia fue en Sydney, la escalada del puente. El Harbour Bridge se construyó en 1932 y fue durante mucho tiempo el puente de un solo arco más grande del mundo. La gente de Sydney le llama cariñosamente la percha. Bridgeline es una empresa que se dedica a subir a turistas a lo alto del puente. Es posible llegar arriba subiendo sus 1.300 escalones. ¿Alguien está asustado? Yo sí, un poquito. Cuando el puente fue construido, el ingeniero, John Branfield, colocó 96 locomotoras de tren a modo de prueba en diferentes partes para comprobar que el puente aguantaba el peso y que todo iba bien. En 1922, fueron 6 las compañías que optaron a la construcción del puente. Fue una compañía inglesa la que se quedó con los derechos. Eran de Middlesbrough, en Inglaterra. Había presupuestados 4 millones de libras y cuando la construcción se terminó, fueron más de 10. La construcción del puente tenía 6 meses de garantía y una vida de 71 años. Ahora tiene 75 años de antigüedad, así que estamos 4 años por encima de la fecha. Pero no se preocupen, que está todo bien. Se calcula que el puente aguantará otros 350 años, más o menos. El trabajo que hicieron aquí los operarios es un trabajo extremadamente duro. Estos remaches había que colocarlos en caliente. Cuando estaban preparados, les tiraban los remaches desde abajo y tenían que cogerlos con un pequeño cubilete. Fueron 400 los hombres que trabajaron aquí arriba. Y a menudo la gente pregunta, ¿con tanta gente trabajando aquí sin estar atados, cuántos perdieron la vida? 16 murieron y de los 16, solo 2 cayeron. Podéis ver, chicos, 132 metros, 460 pies de altura. Este es el punto más alto del puente. Unas vistas espectaculares de 360 grados. Creo que es el mejor trabajo del mundo. Subes al puente todos los días, cuentas un par de historias, te haces fotos. Es la mejor oficina del mundo. En cada esquina tienes unas vistas preciosas. Buenas tardes, señoras y señores. Les habla el manager Josh. Llevo en la compañía 8 años. Habré hecho 1 millón de kilómetros. De norte a sur, de este a oeste, cerca de 1 millón de kilómetros. Lo calculé el otro día, cerca de 1 millón de kilómetros. De las personas que tenemos aquí hoy, quizás haya alguien que esté celebrando, no sé, un cumpleaños. No. 96. ¡Wow! Me sale natural, me gusta. Me gusta mucho entretener a la gente, hablar con ellos. Lo que han visto en el andén es el sentimiento que se repite en el tren. La gente se siente a gusto, suben al tren relajados y piensan, qué bonito, esto va a ser divertido, va a ser un gran viaje. Dios.
Josh es divertido. Adora su trabajo y lo hace muy bien. Es muy popular. Recibe a todo el mundo con los brazos abiertos. Y hace muchísimos amigos. Disculpe, mi talla es la 9. Para mis calcetines. Los trenes más famosos de Australia son seguramente estos, los road trains. Están pensados para transportar grandes cantidades de carga a lo largo y ancho del país. No, no es una mala vida, está bien. Viajas por todo el país, ves sitios de los que la gente nunca oyó hablar. Está bien. Conduciendo un tren siempre tienes que seguir la misma línea, te quedas dormido. Aquí tu mente trabaja todo el rato, ves cosas pasar. Al norte hay caballos, camellos. Nada que ver con conducir un tren. Esto es real. Esto es una experiencia. Trabajo duro. Lo peor, 3 hijos. 2 chicos y una niña. Buenos chicos. Muy buenos chicos. Ese es el único problema con este trabajo. La familia no te ve mucho. Es duro. Es difícil. Y a las mujeres les gusta tener al hombre cerca de casa todo el tiempo. Y con este trabajo no es posible. El espíritu pionero siempre ha estado presente en los australianos. Para ellos, Australia es el país de nothing in between, nada en el medio. Tiene una extensión de casi 8 millones de kilómetros cuadrados. De costa a costa, hemos de cambiar el reloj 3 veces. A lo largo del viaje, hay pequeñas poblaciones en medio de la nada. La monotonía diaria se rompe 2 veces a la semana con el paso del tren. Broken Hill, primera parada importante de nuestro trayecto. La ciudad fue un importante centro minero. De sus minas extraía plata, plomo y zinc. El aspecto de sus calles recuerda a los pueblos del oeste americano. A no más de 3 kilómetros del centro de la ciudad, en cualquier dirección, está el imponente desierto. En estos paisajes desoladores se rodó la segunda parte de la saga de películas Mad Max. El tren cuenta con 2 maquinistas permanentemente para hacer turnos en la conducción. Si tienes mala suerte con el compañero, el viaje puede ser muy malo. Así que lo mejor es llevarse bien. Bueno, nadie es perfecto. Es un trabajo de mucha responsabilidad. Me gusta llegar a tiempo a Adelaida. Tengo 300 personas detrás mío, así que he de estar seguro de que van a llegar a salvo. Well,
Los canguros no son muy inteligentes. Se quedan ahí en medio. Les das las luces, tocas el silbato. Pero no son muy inteligentes. No captan el mensaje. Les presentamos al australiano más famoso, el canguro. Querido y odiado a partes iguales, es sin duda uno de los iconos de Australia. El otro animal protagonista es el koala. De pequeño tamaño y suave pelaje, tiene mejor prensa que el canguro. A pesar de que gran parte de Australia es desértica y semiárida, biológicamente es una de las regiones más interesantes del planeta. La mayoría de las especies, tanto animales como vegetales, son endémicas. Australia también tiene especies propias en el mar. El 90% de los peces de las zonas costeras solo se encuentran aquí. Uno de los mejores acuarios del mundo lo tenemos en Sydney. En sus inmensas piscinas se pueden contemplar tiburones de más de 3 metros, peces del extremo norte, mantas. Para la gente que viaja en la clase Gold Kangaroo, está incluido en el precio del billete la comida en el restaurante. Echar un vistazo. Este es un sitio fantástico. Trabajar en un restaurante en la ciudad es más monótono. Trabajar, ir a casa, trabajar. Esto es genial. Tenemos un vagón restaurante, un bar con comida y una tienda de regalos. Tenemos camarotes con cama de matrimonio, con dos camas, y camarotes individuales para la gente que viaja sola. Adelaida es la tercera ciudad en importancia después de Sydney y Canberra. Capital del estado de Nueva Gales del Sur, es la parada más importante en nuestro trayecto hacia la costa del Índico. Adelaida es un buen ejemplo de la diversidad de razas que componen la población australiana. La mayor parte de los australianos son descendientes de inmigrantes. En 2001, casi el 25% de la población no había nacido en el país. Los cinco grupos de inmigrantes más importantes son ingleses, neozelandeses, italianos, vietnamitas y chinos. Además de estos, podemos encontrar aquí gentes venidas de todos los rincones del planeta. En Australia las distancias se miden en horas de viaje. Sydney y Perth, 56 horas y 45 minutos. Dicen los lugareños que el Outback, o zona central del país, es un sitio al que no es sensato ir. Llevan razón. Son miles de kilómetros de territorio absolutamente desértico, donde lo único pequeño que hay es el hombre.
Además de la extrema dureza del lugar, aquí también se puede disfrutar de la primitiva belleza del desierto y sus colores cambiantes. En la desoladora llanura de Nullarbor está la recta ferroviaria más larga del mundo, con 478 kilómetros. Por cierto, Nullarbor significa sin ningún árbol. Los australianos siempre han tenido curiosidad por saber qué hay más allá. En este país, la mayor parte de la población vive en las ciudades de la costa. Los australianos de la periferia siempre han tenido curiosidad por saber qué hay en el interior del continente. La llegada del tren de pasajeros permitió a muchos saciar su hambre de aventura sin tener que arriesgar demasiado el pellejo. Ver con sus propios ojos aquello de lo que hablaban los exploradores acerca de los colores del desierto, de los paisajes lunares, o si de verdad existían esos bosques primitivos que casi nadie había visto y que estaban en su propio país. No me gusta el fútbol australiano. No entiendo el fútbol australiano. No sé. El fútbol, supongo. ¿Deporte? El cricket. Me gusta el fútbol europeo. Está bien. El fútbol australiano son un montón de tíos corriendo, golpeando un balón y haciéndose daño unos a otros. No, no le veo la gracia. Yo no juego, ¿eh? No, tengo una barriga enorme. Un grupo de tíos aquí, un grupo de tíos allí. Tienes un balón. Entonces luchan entre ellos y tienen que meter el gol en los lados. Luego corren y saltan. Eso es lo que hacen. En el fútbol australiano tienen un balón diferente y nunca lo cogen con la mano. En el fútbol europeo no lo pueden coger con la mano, ¿verdad? Sí, eso es. El final de nuestro viaje es Perth. Esta es una agradable ciudad playera, ideal por su clima y por la hospitalidad de sus habitantes. No es muy grande. Esto hace que sea una ciudad muy manejable para el que la visita. Capital de Australia Occidental, es de gran importancia comercial y financiera. El centro de la ciudad es una city al estilo londinense, con altos rascacielos de oficinas donde la gente trabaja duro todo el día. A pesar de ser una ciudad financiera, Perth no renuncia a su pasado colonial. Si nos fijamos bien, aún se pueden encontrar edificios que sirven al viajero para hacerse una idea de cómo era esta ciudad hace 100 años. A los habitantes de Perth, además de trabajar, también les gusta divertirse. Situada en la desembocadura del río Swan y pegada al mar, los deportes más populares por aquí son, obviamente, los acuáticos, en especial el surf. Después de casi 4.000 kilómetros en tren, este es un sitio ideal para relajarse, disfrutar de la playa y de este mar que parece tan inabarcable como Australia.